Para todos los problemas del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador suele aplicar una solución infalible: terminar con la corrupción. Sin embargo, esta intención no se vio reflejada en su proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el 2019, del que se eliminaron los fondos que se destinaban a la Estrategia Transversal de Combate a la Corrupción. En el presupuesto de egresos de la Federación del 2018, aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre del 2017, se estableció dicha estrategia con los recursos económicos que cada uno de los miembros del Sistema Nacional Anticorrupción y las dependencias gubernamentales destinarían al combate a la corrupción. Se trataba del anexo 20, denominado Recursos para la prevención y detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para la fiscalización y control de recursos públicos, y a él se destinaron 10.400 millones de pesos para 2018. Aunque no se trataba de recursos adicionales al presupuesto de cada entidad, su etiquetado específico permitía conocer cuánto dinero estaba destinando cada dependencia al combate a la corrupción. En el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación del 2019, la estrategia transversal fue borrada de los anexos, por lo que no es posible identificar cuánto dinero se destinará al combate a la corrupción el próximo año, a pesar de ser la bandera política número uno del presidente López Obrador. Además, el Ejecutivo planteó un recorte del 23% en su presupuesto a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, ente independiente que ejecuta la estrategia de combate a la corrupción en el país, cuyos ingresos pasará de 172 millones de pesos en el 2018 a 132.1 millones de pesos en el 2019. Y por si fuera poco, las instituciones que están involucradas en el combate a la corrupción sufrirán un recorte de más de 5 mil millones de pesos. Desde su nacimiento, el Sistema Nacional Anticorrupción ha enfrentado múltiples obstáculos, que van desde la falta de nombramiento de algunos personajes clave como el fiscal anticorrupción o los magistrados especializados que juzgarán los delitos de corrupción, hasta la falta de recursos económicos que limitan su capacidad de actuación.